Yo tengo 56 años, me llamo Alba Lucía Mesa Murillo, soy de Jericó, Antioquia. Mi oficio hoy en día es cocinar. Vengo de Urabá, llegué primero a un puestico a vender empanadas, con eso empecé a sostener mi familia porque yo ya lo perdí todo. Y acá, luego de tener esa empanada, mi hermana, que era dueña de este negocio, me dijo que me lo cedía para que yo trabajara y no tuviera pues más sufrimientos como tenía. Y así empezó mi vida acá en el Naranjal. Yo llegué al Naranjal va a ser 13 años, eso fue en octubre del 98. Me tocó inicialmente el plan parcial del 99. Este es el plato especial del día de los diarios, que es arepa con mantequilla, arepa casera, arepa, me dan permisito aquí. Grábenla con ella. Una arepa casera, es una arepa que es lo que más persiguen. Después ya habíamos acabado con todas las que se hicieron, nos tocó hacer más porque vimos clientes que vinieron por más desayunos. Entonces, eso es. Las arepas redondas, como las ves, gustan mucho porque son arepas que ya no se venden en ningún mercado, solamente las caseras. Tengo el sancocho de pescado hoy, que aquí está hirviendo la olla. Inclusive ya está. Se me cayó la tapa y resbaló, bueno. Con buena parrilla y todo. Sí, este es sancocho de pescado. Este es para los viernes, solamente exclusivamente para los viernes, ¿cierto? ¿Cuál es la especialidad de hoy? Para que vengan. Sí, la especialidad. Este es el arroz de coco, porque hago arroz de los dos, de coco, de aceite. Aquí tengo pescado guisado. Pescado guisado, hay bagre, hay doncella. Con doncella, ¿qué es esta? Vaya caminando. Pescado doncella, tenemos tilapia, todo está separadito. Tenemos bagre y cuando hay bocachico, también trabajamos con el bocachico. Son cosas de el hogado para los huevos, frijoles calentados para los clientes. Y el menú de hoy, todo es pescado, por eso está solamente el pescado acá de frente, porque es el menú de hoy. Entonces, como no se puede revolver con nada más, ni con carne ni con nada, que lo tenemos separado, porque eso no se puede revolver, todo tiene que ir separado. El negocio tiene una historia que es el grasero, no es porque el negocio comamos grasa, sino porque aquí trabajan con mucha grasa. Entonces los mecánicos, yo lavaba las sillas y ellos venían y se sentaban y me dejaban los troncos de grasa. Debido a que me ha gustado mucho tener los negocios inscritos en Cámara y Comercio, en Industria y Comercio. En Cámara y Comercio siempre que lo hacía escribir me cobraban 2.000 pesos y el que estaba repetido para afuera y yo fui muchas veces hasta que ese día llegué con ese nombre y fue aceptado. ¿Cómo se llama? El grasero. Un día ajetreo me he vendido por ahí 60, 70, más a los desayunos, otro día me he vendido, eso es muy regular, como ha habido días de 20 o 30, ha habido de 4 o 5, porque con esta soledad que ha habido, se ha visto así, pero Dios siempre me ha sostenido, como ha habido días de 50, 60, 70, hasta más. Este es el barrio El Naranjal, se entra por la 64 viniendo de la Macarena, por San Juan, o se entra por la 65 viniendo por la estación del metro de Suramericana. El Naranjal son dos áreas nomás, la 63, 64 y ya llega la 65, eso es todo lo que es de grande. Este lugar es muy importante, por aquí esto lo habita mucho mecánico de vehículos pesados, vehículos livianos, muchos restaurantes. Es muy visitado por la gente porque aquí hay muy buen servicio. Muy buen servicio de latonería, de pintura,
hay servicio de culatas, hay servicio de tapicerías, hay servicios de restaurantes, hay de todos los servicios que usted quiera encontrar, entonces lo encuentra tanto en Naranjal como en Barrio Triste. Entonces, debido a eso es que se ve tanta gente. Y es un progreso que Naranjal ahora ha tenido debido a qué, que anteriormente era todavía mucho más desorganizado, ahora está más organizado, la gente más concientizada de que necesitamos vivir en orden. Mire, para mí, al principio me daba temor, porque resulta que yo le cogí amor a esto acá, aunque yo casi nunca viví en Medellín. Después de que me vine a expresar, yo le cogí mucho amor a esto. Y la clientela, empecé a quererla como parte de mi familia. Aquí la clientela que es como parte de la familia. ¿Sí me entiende? Entonces uno aprende a quererla, aprende a compartir con ellos, les conoce todos los gustos. Pero viendo la realidad, es muy bueno lo del plan parcial, porque es muy bueno. Porque estando en medio de la ciudad, estando en un centro, que podemos darnos cuenta que esto es muy sucio. Aunque nosotros limpiemos, hacemos la grasa, la contaminación de acá de Naranjal, todo eso es dañino para nosotros, para la salud, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer para mí es supremamente agradable. Al principio yo tenía miedo, pero ya no, ya es una cosa que la dejo en manos de Dios. Él sabrá cuándo nos vamos, él sabrá cuánto tiempo dejamos aquí y él sabrá que para donde nos vayamos mejor de lo que estamos. ¿Qué es lo que más vas a extraer del Naranjal? La gente. No la economía, porque Dios nos da economía donde estemos. La gente, porque para mí la gente se volvió parte de mi familia, parte del diario vivir. Yo en mi casa llego a dormir y me levanto a trabajar. Entonces yo en mi casa ni con mi esposo muchas veces me veo. Entonces la gente del Naranjal es la familia que yo tengo. La familia en el trabajo. Porque hay otra familia que es en Cristo, que es de la iglesia. Pero mi familia que es la que yo voy a extrañar. Mucho.